Hello, good evening. Good evening, guy. Hello. Evening. How are you? Good evening. Good evening and welcome to the fourth session for this week. Remember that we are like in the second week of class. We're just like missing two more, and then you will be done with the second level of this learning English path. Okay, so welcome back. And as usual, let me call the roll. So say present whenever you hear your name, and that will be taken as your attendance. So let me just check. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Azael Erasmo Sarabia Morales. Presente. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Katia Joana Gómez Aguilar. Diego Ronnie Argueta Rivera. Presente. Edwin Antonio Aguirre. Present. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Isabel de Jesús María Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. José Carlos Reyes Valle. Present. Juan Antonio Erroa Escalante. Present. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Present. Keila Nahara Soriano Villanueva. Present, teacher. Bien. Kevin Alexander Rendero Mejía. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Margaret Isabela Rico Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Present, teacher. Muy bien. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Present. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Pedro Antonio Echevarría Ramírez. Roxana Estefany Flores Munguía. Present. Muy bien. Sadie Lisette Martínez Rendero. Present. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Present. Verónica Lisette Flores de Osorio. Presente, teacher. Muy bien. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Present. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Ok, ahí estamos bien. Aquí tengo un mensaje, Gerardo Quintero. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Roxana. Okay. Okay, as far as I remember, we stopped over here in this slide. So we're going to be continuing with from here. Okay, I just want you to confirm me that you can see my screen. Yes. All right. Okay. Esto creo que no lo vimos, ¿verdad? Hola, teacher. Hola, No. hola, Pedro Antonio. Ok, por ahí está Pedro Antonio, muy bien. Ok, llegamos hasta esta parte.
Okay, so as you can see in your Se screen. cortó. Perdón, Pedro. Sí, como se cortó la señal, lo que quería mencionarles es que ya estoy conectado para lo de la asistencia. Okay, okay, Pedro Antonio, muy bien. Ahorita ya he registrado. Gracias. Muchas gracias. Okay, so as you can see, we're going to be working on this. Okay? So, this is just like the beginning of Unit 9. Remember that this is part of the of Week 2. And we're going to be working with this in today's session, tomorrow, and maybe next Monday, right? Okay, Katia Joana Gomez Aguilar también. Muy bien. So, as you can see, this unit will teach you about how you deal with vocabulary dealing with food. Okay, so vocabulary that dealt with food. And as you can see in your screen, we have a pyramid, right? So it says food pyramid. Okay, so the word power, it's about food. And as you can see over there, we have like a triangle, which is a pyramid like figure, in which we're going to be categorizing each of the food, okay, even if they are like good for you or if they are bad for you, okay? So we're going to start with this, with the top. Vamos a comenzar con la parte superior. So in here, we can see that these are categorized by like its composition, as you can see over here. So the first one that we have is fat or sugar, fat, oil, sugar. Okay. Ahora bien, ¿qué es una fat? Grasas. Grasas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hay de oil? Aceite. Aceite, muy bien. ¿Y sugar? Azúcar. 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 Y aquí tenemos alrededor de cinco alimentos, los cuales forman parte de esa categoría. Ok. Para referirnos a qué nos hace bien y qué nos hace mal en inglés, decimos de la siguiente manera. Healthy food and unhealthy food. Así como lo ven ahí en el chat. Y la parte del unhealthy food está dividida en dos, que puede ser fast food y junk food. Ok. ¿Alguna vez habían visto los términos fast food and junk food? Yo creía que más que todo el fast food sí, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de fast food? ¿Qué es un fast food? Comida rápida. Comida rápida. ¿Un ejemplo, Paula, de comida rápida? Los comedores que venden así a la vista. O podría ser hamburguesas en los autoservicios. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y qué hay de junk food? Ajá. ¿O esa no la habían visto? Es nuevo para mí. Vaya. Hay un término que se conoce, que se maneja bastante en inglés, por ejemplo, cuando los vehículos se accidentan allá, ¿verdad?, en Estados Unidos, los mandan a la Junker. Se llama Junker, ¿verdad? ¿Y qué es un Junker? Es una huesera. Una huesera, una chatarrera, ¿verdad? Ahora bien, en este término, junk food, ya no tenemos la terminación ER, sino que únicamente junk food. Ahora bien, ¿se les viene a la mente qué significa junk food? Comida chatarra. Comida chatarra. ¿Y será lo mismo comida rápida que comida chatarra? Es diferente. Ejemplo, supongamos que vamos a la pizza, ¿sí? Pero viene María Esther y ella pide una ensalada. ¿Sí? ¿Qué será eso? ¿Será comida chatarra o comida rápida? Comida rápida. Comida rápida va a ser desde el hecho de que no toma tiempo, mucho tiempo prepararla, ¿verdad? No se toma el tiempo usted de hacerla. Ahora bien, ahí mismo en la pizza, de cualquier denominación, ¿verdad? ¿Cuál sería un ejemplo de junk food? Pizza la y pizza. ¿Verdad? Los snacks.
Los snacks también, ¿por qué? Do they bring you nutrients to you? ¿Les trae nutrientes a ustedes? No. No, right? And even though, yo no sé, quizás ustedes, muchos que veo por aquí, ¿verdad? Los veo bastante jóvenes. Pero digamos, cuando yo, por ejemplo, como pizza, tipo esta hora, ¿verdad? O 7 de la noche, es para no dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comienza la parte de la acidez, no sé si les pasa a ustedes también. ¿Ok? Hay Yo que soy diferentes. joven sufro de eso. ¿Quién, perdón? Yo que soy joven sufro de eso, de acidez. Usted padece de eso, ¿yo? Sí, padezco de eso. En how old are you? ¿Qué edad tiene? 20 años. 20 años, ah, puede ser. Imagínense, ¿verdad? Pero usted consume bastante comida así como picante. Sí. Ah, pues ahí Sé está la consumir bastante lo que es a veces la sopa o manguito con maruchan. chile también. Maruchan. Ok, entonces eso es un factor, ¿verdad? Eso es un factor. Vale, por ejemplo, en mi caso, ya tengo 29 años, casi 30, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver heartburn, ¿ok? ¿Qué provoca el hecho de comer alimentos bastante condimentados o comida rápida, comida chatarra? Veamos, provoca heartburn. ¿Y qué es un heartburn? Heart, Reflujo. ok, heart significa corazón, ¿verdad? Y burn, quemar, pero no vas a decir, ah, fíjate que tengo un quemón en el corazón, no, ¿verdad? Sino que es reflujo, ¿ok? Reflujo, muy bien, que puede ser un reflujo gástrico, ¿verdad? Que eso, créame, que si padece eso, no lo ¿Podría envío. escribir la palabra, teacher, por favor? Ahorita lo envía ahí en el chat, no sé si la lograron ver. Entonces, Es esa que dice heartburn. Muy bien. Heartburn. Perfecto. Vale, entonces vamos a estar viendo estos factores, ¿verdad? Que pueden provocar de que no tengamos una vida saludable o sí también, ¿verdad? Pero para ello necesitamos ser bastante disciplinados. En mi caso, disciplinado yo, en cuestión de comida, no mucho. Vaya, muy bien. Tenemos, for good health, eat a lot of grains, vegetables and fruit. Eat some dairy, meat and other protein. Eat very little fat, oil and sugar. Ahora bien, de este párrafo que tenemos por acá, is there a new word for you? ¿Hay alguna palabra nueva para ustedes? ¿O difícil para poder pronunciar? From this short paragraph. ¿Alguna palabra nueva? ¿Alguna palabra difícil de pronunciar? Teacher, Dígame, sí. ¿podría yo leer ese párrafo pequeño y usted me corrige A alguna manera, ok. pronunciación? Claro. Adelante. Full pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables and fruit. Eat some dairy, meat and other protein. Eat very light. Eat very little fat, oil and sugar. Ok, muy bien. Vaya. En la primera línea menciona, lo escuché como dos en la parte de heal, pero es health. 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 Ok. For good Okay. health. Y el problema es este, miren. Aquellas terminaciones de palabras TH. No sé si a usted le da problemas, chicos, el hecho de cuando tenemos unas palabras con el sonido TH o con el spelling de TH. Y eso sucede porque ese sonido no lo tenemos en español. ¿Ok? Siempre vamos a estar como dudosos, ¿verdad? Dudosos en el sentido de que decimos, será así, será, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo conocemos en español, ¿sí? No tenemos ese sonido. Ahora bien, aquellas palabras que llevan TH se puede pronunciar de dos maneras, ¿sí? Y ahorita lo va a ver. Mira, Erika. Vale, tenemos dos palabras con TH. ¿Se pronuncian igual? No. Hay dos variaciones. Se lo voy a escribir ahorita. Voy a ver si puedo, permítame. Con la parte.
Aquí me permite, me equivoco. En la parte del app. Ok. Ya verás. Vaya, el sonido de la TH puede ser de dos maneras. La voy a escribir por aquí. El símbolo. Ok, ese es el sonido de la TH. Miren, de esa que tenemos por acá. Y tenemos esta otra variación. Y usted me va a decir, ¿es en serio, Lick? Y es en serio. ¿Verdad? Esas son las dos variaciones del sonido de la TH. ¿Ok? Vaya. Y yo les puse dos ejemplos. Cuando yo digo la palabra mother, father, another, that, por ejemplo, ¿qué sonido escucha usted en la parte donde va la TH? A ver. ¿Cómo qué sonido, perdón? De Como como la una de D. ¿Ok? Como una D. Porque yo digo mother, father, another, that. another ¿Sí? that. Entonces, es un sonido como de una D. Ahora bien, esta misma TH tiene un sonido de. ¿Escuché bien? Cuando digo, por ejemplo, think about it. Think. Think. ¿Ok? Think. A pesar que tengo una TH, nunca voy a decir think. La T no la voy a decir, ¿verdad? Si no, think. Think. Porque es. Think. Think. Muy bien, exactamente. Entonces, por eso es que nos da un poquito de problemas con ese tipo de palabras. Ahora bien, mencionaba por aquí el compañero lo siguiente. Permítanme. Ok, él mencionaba lo siguiente. Ok. Mencionaba el compañero Edwin la palabra diary. Ok. Diary. Diary. Luego tenemos meet. Meet. Ok. Meet. Y yo le voy a Meet. preguntar lo siguiente. Supongamos de que usted, ¿verdad? Ojalá que no le pase, pero de repente se hiere. Ok. Se corta. ¿Verdad? Y se le va a exponer ¿qué? La carne, ¿verdad? La carne. En este caso, ¿cómo decimos carne? Meet. Vaya, ahora bien, esa es carne de animal, ¿verdad? Por lo tanto, Yeah. no, no, ¿verdad? No, nunca voy a utilizar esa. Y se lo No, voy a es mencionar. skin. No, porque skin es la parte superficial, Piel. es la Es piel, la ¿verdad? piel. Oh. Ahora bien, si yo quiero decir carne, o sea, lo que está under the surface, ¿verdad? Más allá de la superficie, Yeah. de la skin, voy a decir flesh. ¿Sí? Flash. Flesh, exactamente, flesh. Esa es carne, carne humana. ¿Sí? Carne humana. Muy bien. Y esta palabra que teníamos por acá, que dice diary, significa lácteos. ¿Ok? Son todos los lácteos, que puede ser quesillo, crema, leche, yogur, qué sé yo, ¿verdad? Son diary. Muy bien. All of that food that it is made out of, milk. Toda la comida o alimento que está hecha de leche. Muy Leche. bien. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, tenemos cinco alimentos. El primero es cream. Cream. ¿Ok? ¿Qué es cream? Crema. Crema, muy bien. Butter. Butter. Mantequilla. Mantequilla, muy bien. Oil. Aceite. 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 Candy. Candy. Dulces. Dulce. Dulce. And potato chip. Potato chips. ¿Qué es un potato chip? Papas. Papas fritas. Palomitas de Esas maíz. papitas, ¿verdad? Que encontramos en cualquier súper, en Snacks. cualquier tienda, como un tipo de snack, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos con la segunda columna. Tenemos por aquí meat and other protein, o sea, carne y otra proteína. Y tenemos la parte de diary también. Vamos a ver. Primero, decimos fish. Fish, fish, Fish. ¿Qué es un fish? fish, pescado, Pescado. Tenemos beans. beans, Beans. ¿Qué son los frijoles. beans? Frijoles, muy bien.
Tenemos chicken. Chicken. ¿Verdad? Pollo. Ok, y se recuerdan ustedes cuando decíamos chicken, pollo y repollo. Fresh chicken. Fresh chicken, decían, ¿verdad? Chicken. Por ahí. Ok, muy bien. Chicken, right? Luego tenemos nuts. Nuts. ¿Qué son las nuts? Nueces. Nueces, ok, muy bien. Tenemos eggs. Eggs. Ok, Huevo. eggs, que son huevos. Y por Eggs. último, beef. 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 Cuando nos referimos Beef. a beef, chicos, nos estamos refiriendo a carne de res. ¿Ok? Carne de res. Muy bien. Vamos con los diary. Tenemos el primero que es milk. Milk. No, Milk. no es con I, no es con I, es como con un sonido de una E. Intentémoslo producir con un sonido Milk. de E. Milk. 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 Exactamente. Milk. Milk. Muy Milk. bien. Siguiente, yogurt. Yogurt. Yogurt, muy bien. Yogurt. Y por último, este lo único que tiene que hacer Cheese. es una I así. Cheese. 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 Ok, porque es Cheese. una I Cheese. larga. ¿Cómo sé que es una I Cheese. larga? Porque tiene dos E. Y cuando yo encuentre dos E en una palabra, es porque el sonido va a ser de una I larga. ¿Es en serio lo que nos está Cheese. diciendo Lee o se lo inventó? Claro que no, ¿verdad? Miren esta palabra. ¿Cuántas E hay? Sí. Two. Hay dos. Y como estoy hablando Feet. de pieces, voy a decir feet. Feet. ¿Ok? ¿Y cómo se pronuncia? Ok, melt, que es de derretir. Vaya, esa es melt. 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 Milk. Porque Milk. se tiene que escuchar la T al final, el sonido de T. Melt. No. Por otra Milk. parte, la Milk. palabra leche es Milk. milk. Escuche bien. Milk. 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 Se escucha el sonido de la K. Yo le voy a pedir que haga lo siguiente. Cuando nosotros, digamos, cuando estudiamos el idioma inglés, porque una cosa es, digamos, lo están estudiando ustedes únicamente con el fin de hablarlo, ¿verdad? Creo que todos aquí tienen el fin de hablarlo, no así de Correcto. enseñarlo, ¿es así? Correcto, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la licenciatura en idioma, lo voy a poner en silencio, Merlin, solo por lo de la conferencia. ¿Ok? Vaya, cuando nosotros estudiamos el idioma inglés, chicos, vemos lo siguiente: pares de sonido. ¿Ok? Pares de sonidos. ¿Por qué? Porque los sonidos consonánticos se aprenden en pares. Y le voy a colocar por acá estos pares. ¿Podemos ver ahí en el chat? Vaya. Yes. Ahí hay dos sonidos. Por lo tanto, hay un par de sonidos. Estos dos sonidos se producen en el mismo lugar. Yo le puedo decir entonces que los pares de sonido es la forma más fácil de poder aprender pronunciación. Miren ahí, otro par de sonidos. ¿Qué sonidos le mandé? El de la P y el de la B. ¿Cómo lo pronuncio? Miren, miren, quiero que vean acá. El sonido de la P, siempre, o sea, los sonidos consonánticos deben de colocarlo siempre con un sonido de A al final, o sea, el sonido consonántico y una A, en este sentido. Muy bien. Y el sonido de la B, va, 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 va. Si ustedes ven, es el mismo movimiento que va a hacer tanto para la P como para la B. Va, va, va. Ahora bien, el sonido de la K y de la G es similar, pero con una condición. Uno de ellos, usted hace un sonido acá, hay una vibración que ocurre. Y con el otro no hay. Yo le voy a pedir que haga este ejercicio. ¿Ok? I want you to put your fingers right here. Coloquémoslo acá. ¿Ok? Coloquémoslo acá. ¿Sí? Ahora bien, quiero que usted produzca el sonido de la K. Yo voy a decir. Cuando usted pone sus dos dedos aquí, va a sentir una vibración. Eso significa que ese sonido tiene voz. ¿Por qué? Porque sus cuerdas vocales hacen este movimiento. Sonido de la K.
Por otra parte, si yo hago el sonido de la G, no hay vibración. Yo digo G, 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 G. El sonido de la K, sí. G, G, G. Muy bien. Esa es la forma más fácil de aprender sonido. Ahora bien, tenemos por acá en la parte de fruit and vegetable. Le damos fruit and vegetable. Muy bien. Fruit, En la vegetable. parte de frutas, ¿qué frutas tenemos? Aquí no hay donde perderse, ¿verdad? Creería de que no hay ninguna palabra que sea, digamos, difícil de pronunciar, ¿verdad? Tenemos banana. 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 Tenemos Banana. oranges. 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 Oh. Oranges. Tenemos strawberries. 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 Miren esa palabra, dice straw. Straw. Strawberries. Straw. La palabra straw también significa pajilla. ¿Ok? Pajilla, ok. Strawberry. Y siguiente tenemos apple. Apples. Apple. Y por Apple. último, mango. Mango. Mingo. Mango. Obviamente, cuando usted ya esté hablando de manera natural, no va a decir, I wanna mango, ¿verdad? Nada de eso. Sino que, I wanna mango, right? I wanna mango. I wanna mango. ¿Sí? Estas son las Mingo. de pronunciación, ¿verdad? Muy bien. En la parte de vegetables tenemos cinco en total. Tenemos broccoli. Broccoli. Broccoli, Muy bien. broccoli, Tenemos carrot. broccoli, Carrot. ¿Qué son las carrots? carrots, zanahorias, Zanahoria. La carrots, siguiente. Miren esta, miren esta. ¿Cómo creen que es la pronunciación? de todas, Ajá. Hay dos de T todas, y una C. los de Pero digo de la todas, siguiente manera. Lera. de Lera. 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 Mira por aquí. Miren, ¿pronuncian eso? Lera. Leros. Lera. Muy bien. No, Leros. no es el letuche, ¿verdad? O miren, do you have a letuche? No, ¿verdad? ¿Qué más? Leros. Do you have a letter? Do you have a letter? Leros. ¿Verdad? Leros. Muy bien, ¿qué es lechuga? Leros. Siguiente, tomatoes. 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 Y por último, Tomatoes. potatoes. Potato. Potatoes. Potato. Ok. En inglés británico cambia bastante porque, por ejemplo, no dicen tomatoes, sino tomatos. ¿Ok? Y potatoes, potatos, Potato. ¿verdad? ¿Ok? Potato. Muy bien, pero ese es inglés británico. Y por último tenemos la parte de grain. Queens. ¿Ok? Grain. Ok, tenemos bread. 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 Cereal. 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 Crackers. Crackers, Rice. rice, Rice. Rice. rice, Noodles. noodles, Noodles. noodles, En pasta, right? and pasta, Pasta. De todas estas, se conocen el significado de casi todo, a excepción de esta, me imagino. ¿O sí? Pasta, galletas, Este es pan, ¿verdad? Cereal, cereal, no cambia. Rice. arroz, Arroz. Arroz. Right. Noodles. Video. Macarrones. Sí, no, macarrones no, ¿verdad? Fideo, fideo, fideo. Ok. Siguiente. Pasta, no hay Pasta. tampoco donde perderse. Pero esta. Galletas. Ok, pero ¿será cualquier tipo de galleta? No. De Galletas. trigo. Galletas de trigo o galletas simples. ¿Ok? Galletas de trigo o galletas simples. Es que me voy a decir, quiero una chiqui, ¿verdad? Así que I want a chiqui cracker porque le vas a dar un chiqui cracker. No, ese es un cookie porque va la parte de, puede llevar chocolate, puede llevar strawberries, ¿verdad? Puede llevar qué, vanilla, ok, y muchos más. Pero estas, las crackers, son aquellas galletas que son simples, ok, o que son de dieta, o puede decirme también ahí, ¿verdad? Galletas que quizás no, en mi caso no me gustan, ¿verdad? No las consumo. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Ok, tenemos una parte de listen. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escuchemos bien. Voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a ir directo a ello. A ver por acá.
Permítame. Ok, me regreso nuevamente a la llamada y comienzo a compartir pantalla. Y quiero que me digan si logran ver la pantalla de manera correcta. ¿Logran ver? Yes. 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 Ok, muy Yes. bien. Vaya, ¿qué es Yes. lo que vamos a hacer? Me dice aquí las indicaciones. Exercise 1. People are talking about their eating habits. What does each person eat now? Listen and check the correct picture. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar el audio que está a continuación. Y habrá personas que van a estar hablando acerca de sus hábitos alimenticios. ¿Sí? Y me pregunta ahí, ¿qué come cada persona ahora? Por lo tanto, voy a reproducir el audio y como ustedes pueden ver, las cuatro personas van a describir qué platillo ellos consumen. Por lo tanto, estemos bastante atentos a la descripción que se hará. Ok, ¿ready? Ready. Ok, here we go. Solo me indica aquí con el pulgar arriba de que logra escuchar, ¿verdad? People are talking about their eating habits. What does each person eat now? Listen and check the correct picture. 1. I never pay attention to my diet. I eat whatever I want. There's nothing I like more than a big, juicy steak for dinner, and chocolate cake and ice cream for dessert. Yum! 2. I'm trying to cut down on cholesterol, so I've stopped eating eggs, cheese, and red meat. I'm eating a lot more fish and chicken. 3. I'm trying to put on weight. Everyone tells me I'm too thin, so I started eating a lot more meat and dairy products. It's great. Now I can go out as often as I want for hamburgers and milkshakes. 4. I've got a real sweet tooth. I love chocolate, candies, and things like that. But I know it isn't healthy, so I've given all that up. Now the only sweets I have are fruit. Okay, you got the idea? Did you grasp the idea? ¿Capturaron las ideas? Or it will be necessary to play the audio again. Será necesario nuevamente reproducir el audio. Yes, teacher, please. No receive the sound. You didn't get the idea at all. No agarró la idea del todo. Yeah, it's maybe it's the 15%. Okay. Again. People are talking about their eating habits. What does each person eat now? Listen and check the correct picture. 1. I never pay attention to my diet. I eat whatever I want. There's nothing I like more than a big, juicy steak for dinner, and chocolate cake and ice cream for dessert. Yum! 2. I'm trying to cut down on cholesterol, so I've stopped eating eggs, cheese, and red meat. I'm eating a lot more fish and chicken. 3. I'm trying to put on weight. Everyone tells me I'm too thin, so I started eating a lot more meat and dairy products. It's great. Now I can go out as often as I want for hamburgers and milkshakes. 4. I've got a real sweet tooth. I love chocolate, candies, and things like that. But I know it isn't healthy, so I've given all that up. Now the only sweets I have are fruit. Muy bien. Bye. Okay, for number 1, which one do you think it is? Para número 1, ¿cuál será? ¿Cuál de los dos platos describe? ¿A o B? A. Nah, Do you all agree that the man describes A? ¿Todos están de acuerdo de que describe la literal A? Sí, yes. Porque dice, yes. yo nunca le presto atención, dice, ¿verdad? ¿Verdad? It's very important the attention to the diet. Okay, to the word diet, right? Okay, and yep. He said, I never pay attention to the diet, right? I eat whatever I want, dice. O sea, como lo que quiera. Muy bien.
Siguiente, number two, A or B. Okay. Do you all agree that it is A? ¿Todos están de acuerdo que es la A? Yo O sí. hay alguien que Ellos tiene a que decir A. A. So, A. ¿Eh? Dice de que quiere cortar, ¿ok? Necesita cortar la parte de o limitar la parte de grasa y colesterol. Por lo tanto, no va a consumir, menciona por ahí, ¿verdad? Carnes rojas y huevos, menciona también. Por otra parte, está consumiendo pescado y pollo. Muy bien. Siguiente, tres. Fish and food, ya. Nueve. Ahí será letter B. Yes. Hay algo peculiar con él, a ver si alguien captó eso. No. No, nadie. Nadie escuchó lo No. siguiente. ¿Qué dice? He need a dairy food. Miren ahí, esto mencionó. Chorizo. Eso mencionó. Dice, I need to put on weight. People say I'm thin. I need to put on weight significa necesito aumentar de peso. I need to put on weight. People say I'm thin. O sea, las personas dicen que cómo soy. ¿Cómo es él? Esa. Seco, ¿no? Por ahí. Ajá. ¿Qué es thin? ¿Ustedes han visto de que hay unas camisas que dice slim? Lee Slim. Slim, Vaya, slim ya, es una persona delgada. ya. Pero una persona thin es una persona peche o seca, como dicen, ¿verdad? Peche o seca. Thin. Muy bien. Incluso hay una palabra que utilizamos de mal manera. Por ejemplo, ustedes ya han escuchado la palabra en español que dice. Fíjate que estoy pintando y necesito cines. ¿Ya he escuchado eso? Yes. Para la pintura, vaya. ¿Cómo se Genial. dice? Se escribe así, miren. Así como lo mandé ya al chat. Thinner. Thinner. Tiner. Es un adelgazante, ¿verdad? Thinner. Muy bien. Excelente. Excelente. Aquí tenemos otro ejercicio. Ahorita se los muestro. Ok, veamos. ¿Cuántas intervenciones tengo? Menciona por aquí. Task 1 and Task 2. Ok, o sea, la tarea 1 y la tarea 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Menciona. Listen. Task number 1. A doctor is talking to her patients about nutrition. What advice does she give to each person? Listen and circle the correct answer. Vaya, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Como bien lo dijo, un doctor o una doctora está dando o está hablando a sus pacientes acerca de la nutrición. ¿Qué consejo ella les da a cada persona? O sea, estos números que están ahí me denotan o me están delimitando que es una persona a la cual se está dirigiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Únicamente prestar atención. Y luego decirme cuál es el consejo. Por ejemplo, la persona número uno, hay tres alternativas. El primer consejo es eat fewer vegetables, o sea, comer menor cantidad de Vegetal. vegetales. Siguiente, eat less cheese. Comer menos queso. Quesos. Y por último, eat a lot of fat, o sea, comer Comer muchas grasas. grasa, ¿ok? Entonces, eso es lo que usted va a escuchar y luego me va a decir cuál va con cuál. Ok, aquí vamos. One. Well, from what you've been telling me, Mr. Grant, it sounds like you're already eating more vegetables. That's good. But you should definitely eat less cheese. It has a lot of sodium and fat in it.
That might explain why your cholesterol level is so high. 2. I'm glad to hear that you've been eating fish more often, Linda. It's much better for you than meat because it has a lot less fat in it. It will probably help your high blood pressure, too. Now, you should also try to eat more fresh fruit, too, especially oranges and bananas. 3. Well, Chris, I think it's great that you've been eating a lot of vegetables. I see you've been having fruit with every meal, too. That's excellent. But you say you've been feeling tired and weak lately, so you should eat more meat. 4. Miss Barton, I'm wondering about all the bread you've been eating. I know you need to lose weight, and sometimes eating a lot of bread makes that very difficult. So I'd like you to eat less bread for a few weeks. Otherwise, your diet seems pretty well balanced. You're eating meat, but not too much meat, as well as a lot of fruit and vegetables. 5. You're right, Mr. O'Brien. You're definitely losing too much weight. It's probably because you haven't been eating meat. Now, even if you don't eat meat, you still need protein. Why don't you try eating more eggs and cheese? They've got a lot of protein. I'm sure that will help. 6. Well, Mrs. Johnson, you said you've been eating a lot of candy and chocolate. I know we all love sweet things, but chocolate can be really bad for your skin, especially when you're under stress. That's probably why you have this skin problem now. I suggest you stop eating chocolate for a few months. Instead, eat more fruit. Okay. Did you get the idea? ¿Capturaron la idea? Yes. Kind of. Vamos a ver. Para lo número 1, ¿cuál es la recomendación que da la doctora? La B. La B, chicos. B. Eat less. Yeah. La B. B. Coma menos. La B. Queso, ¿verdad? Queso. Coma menos queso. Para la número 2. Fruit, creo yo, la C. Eat more fruit. Sí. Le digo, sí. Especially bananas, eat. Right? Especialmente bananas. Yeah. ¿Verdad? Okay. Eat more fruit. Ahí sería sí. Muy bien. La B. Tercera. Sí. La A. Sí. Eat more meat. Okay. Eat less meat. Dijo less meat or more meat? More meat because... Porque andaba todo envenenado y se le faltaban proteínas, ¿verdad? Sí. Okay, so le dice eat more meat, o sea, consume más carne. Muy bien. Okay. Four. ESA. Eat less bread. Ok, eat less bread. O sea, que para la 4 es de que, porque le dice, I'm worrying about your human bread that you have, right? O sea, estoy preocupada por el consumo de pan, ¿verdad? En este caso, puede ser harinas y demás, ¿verdad? Que tú tienes. Así que le recomiendo que coma menos pan. Muy bien. 5. A, B or C. Ajá, para la 5. ¿Cuál es la recomendación? Eat more eggs and cheese. Don't eat cheese. Or eat more vegetables. ¿Cuál será para la 5? A. Eat more eggs and cheese. Que consuma más huevos y, en este caso, queso. Ok. Y por último. Maybe. Eat less meat. Don't eat chocolate. Or eat more vegetables. B. Sí. Okay, porque le dice que tiene un problema de piel, ¿verdad? You have yo creo que es la... ¿Será la A? You sure? Es que esa parte no la vi bien. Ah, ok. ¿Y los demás qué dice? A, B or C? B. B, porque le dice de que en un mes creo que no consume chocolate, creo que entendí más o menos. El mismo problema de piel, ¿verdad? ¿Sabes? Muy bien, excelente. Vayamos con la parte 2. Dice, listen again. What is each person's health problem? Write the correct letter. O sea,
Escucha de nuevo, ¿cuál es el problema de salud de cada persona? Escribe la letra correcta. Ok, van a escuchar que la doctora se refiere a cada uno de los pacientes. Por ejemplo, Mr. Grant, Linda, Chris, Miss Barton, Mr. Brian y Mrs. Johnson. ¿Ok? Usted va a escuchar entonces que se menciona a cada una de las personas y usted va a tratar de colocar, ¿verdad? De pensar cuál es la condición de salud de cada una de las personas, cuál es el problema de salud. Y luego me dice. Ok, aquí vamos a escucharlo nuevamente. One. Well, from what you've been telling me, Mr. Grant, it sounds like you're already eating more vegetables. That's good. But you should definitely eat less cheese. It has a lot of sodium and fat in it. That might explain why your cholesterol level is so high. Two. I'm glad to hear that you've been eating fish more often, Linda. It's much better for you than meat because it has a lot less fat in it. It will probably help your high blood pressure, too. Now, you should also try to eat more fresh fruit, too, especially oranges and bananas. Three. Well, Chris, I think it's great that you've been eating a lot of vegetables. I see you've been having fruit with every meal, too. That's excellent. But you say you've been feeling tired and weak lately, so you should eat more meat. Four. Miss Barton, I'm wondering about all the bread you've been eating. I know you need to lose weight, and sometimes eating a lot of bread makes that very difficult. So I'd like you to eat less bread for a few weeks. Otherwise, your diet seems pretty well balanced. You're eating meat, but not too much meat, as well as a lot of fruit and vegetables. Five. You're right, Mr. O'Brien. You're definitely losing too much weight. It's probably because you haven't been eating meat. Now, even if you don't eat meat, you still need protein. Why don't you try eating more eggs and cheese? They've got a lot of protein. I'm sure that will help. Six. Well, Mrs. Johnson, you said you've been eating a lot of candy and chocolate. I know we all love sweet things, but chocolate can be really bad for your skin, especially when you're under stress. That's probably why you have this skin problem now. I suggest you stop eating chocolate for a few months. Instead, eat more fruit. Okay. Muy bien. Okay. Okay, so you got it? Yes, I got it. Ok, muy bien. Por aquí yo también, al mismo tiempo que estaba escuchando, iba por aquí anotando, ¿verdad? Anotando, como pueden ver, ¿verdad? Vaya, veamos. Tenemos. Number one. Mr. Grant. ¿Cuál es el problema con Mr. Grant? Little D. Has high cholesterol. Ok, has high cholesterol, right? Has cholesterol. Muy bien. Has cholesterol. No, es, no, no es cho, es con K. Cholesterol. 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 Muy bien. Siguiente. Linda. ¿Qué pasa con Linda? Has high blood pressure. Okay, has high blood. Has high blood pressure. ¿Verdad? ¿Y qué es high blood pressure? Presión alta. Presión alta, donde la gente anda mala de la tensión, dice, ¿verdad? ¿Ok? Ok, blood pressure. Muy bien. Que puede ser también como un hypertension, ¿verdad? Una hipertensión. Muy bien. Siguiente. Three. Little E. ¿Ok? Has been feeling tired and weak. Has been feeling tired and weak. Ok, has been feeling tired and weak. Muy bien, se ha sentido cansado y débil. Ok, weak es débil. Muy bien. Siguiente, tenemos Miss Barton. ¿Qué pasa con Miss Barton? Is losing too much weight. Is losing too much weight. Está perdiendo losing too demasiado. Much weight. ¿Demasiado qué? Peso. Peso, muy bien.
Es por eso que Eso. el problema con Mr. Wade es este, ¿verdad? Que le dice, hey, es demasiado el consumo de pan, ¿verdad? Que él tiene. Muy bien. Ya. Creativo. Ok, siguiente. Mr. Brian. ¿Qué pasa con Mr. Brian? Sí, Neil, to lose weight. Okay, needs to lose weight, o sea, necesita perder Lose weight. peso. Recordemos, peso. Necesita perder peso. Muy bien. Peso. Y por último, tenemos Mrs. Johnson, o sea, la señora Johnson. ¿Qué pasó con él? Necesita peso. Okay, el problema de has a skin problem, o sea, tiene un problema de piel. Okay, has skin problem. Skin problem. Muy bien. Mr. Johnson has a skin problem. Okay, no es Mr., sino Mrs. Mrs. ¿Verdad? Que es la señora Johnson. Mrs. Ajá, Mrs. Muy bien. Ok, Mrs. excelente. Mrs. Ok, por aquí. Dejamos esto, lo voy a dejar de compartir y nuevamente nos regresamos a la diapositiva. Permiten. Here we go again. Okay, we continue with this. Okay, take a look at it. Vean por acá y dice conversation. How about some sandwich? Conversation. How about some sandwich? Lo pueden ver aquí. How many like things can you see in the refrigerator? ¿Cuántas cosas pueden ver aquí en la refri, dentro de la refri? ¿Qué hay? ¿Ah? Two. Tenemos un chicken, ¿verdad? Un chicken. ¿Y esto que está aquí abajo es? Turkey, chicken, turkey, Digamos que puede ser un chicken, chicken o un turkey. ¿Y esto, lo que está abajo? potatoes, Potato, Pueden ser onion, potatoes, ¿verdad? Pueden ser potatoes. Muy bien. Escuchen bien. Potatoes significa potato, okay, papas. 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 ¿Y esto? Ahorita lo voy a mandar. Miren. Miren ahí en el chat. ¿Qué significa sweet potato? Camote. Camote, exactamente. Sweet potatoes es camote. Muy bien. Muy bien. Vaya, como hacemos siempre, ¿verdad? Voy a reproducir el audio y yo quiero que usted me pueda decir cuáles son las palabras que hacen falta. En total, aparecen que son cuatro. Vamos a reproducir el audio. Okay, permítanme, parece que no sé si logran escuchar. No. No, vale, permítanme. No. Ok, permítanme. Page 59, exercise 2, conversation. How about some sandwiches? Sí, ¿verdad? Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Okay, is it necessary to play the audio again so that you can get all the words?
or it is enough with one? ¿Será necesario reproducir el audio de nuevo o es suficiente con una vez? Sí, por favor. Ok, aquí vamos. Page 59, Exercise 2, Conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Okay. A ver. Primera palabra, le dice, what do you want for the? For the what? Ajá, chico. What do you want picnic. For the picnic? Okay. What do you want for the picnic? Y le dicen, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any? Lettuce. Lettuce. Muy bien. Lettuce. No, we need some. All right, let's get some. Tomato. Tomato. And let's buy some potato salad. Sure. Like potato salad. ¿Qué va ahí en ese espacio? So, en ese espacio escuché una palabra diferente, teacher, pero decía every. No. Como no. Every likes, algo así. Every, ¿qué me dices, perdón? Yo lo entendí como every likes nada más, ¿no? O everything, o every, everywhere, o algo así. ¿Así? ¿Como lo mandé ahorita? Everyone, sí. Everyone. Okay. Yeah. Everyone likes potato. Vaya. Cuando decimos everyone es a todo el mundo. ¿Ok? Sure, everyone likes potato salad. O sea, a todo el mundo le gusta la ensalada de papa. Muy bien. Excelente. Excelente. Ok, seguimos. Page 59. Ok, esta es la última parte. Fácil, ¿verdad? Lo vamos a tratar de hacer un poquito rápido. Ok, vamos a dejar nuevamente de compartir. Y nos vamos a lo siguiente. Y se los comparto también para que lo puedan trabajar. También. Se lo voy a asignar como una práctica adicional, permítanme. Ok. Nuevamente por aquí.
No sé si pueden revisar su grupo de WhatsApp. Recibieron por ahí un link, ¿verdad? Yes. Ese link quiero que lo trabajen porque el día de mañana, en la sesión de mañana, voy a estarles preguntando yes. respecto, ¿verdad? Que me digan únicamente las respuestas. Ok, eso lo puede hacer allá de en su tiempo libre. Le voy a compartir pantalla para que vea qué es lo que va a hacer. Algo sencillo, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Ok. Me está viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, yes. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice Activity One, match the picture with the word. ¿Con qué palabra? Con esta que tengo por acá. ¿Cómo lo va a hacer? Usted viene y de repente agarra por aquí. Permítame, quiero ver si. No, ok, no me lo permite. Pero aquí, lo que van a hacer es que va a colocar la palabra fruit donde corresponda. En este caso, lo colocaría en donde? Por aquí, ¿verdad? Solo colocar el nombre. ¿Sí? Y así sucesivamente las demás. Ok, eso durante el día de mañana y en la sesión por la noche lo vamos a verificar, ¿les parece? Yes. Ok, guys. Yes. Ok, muy bien, entonces nos vemos el día de mañana, recordemos, ¿verdad? El compromiso, mañana clases, así igual el 8 de diciembre. Para aquellos que ya completaron todos los ejercicios, muy bien, y para aquellos que no lo han hecho todavía, incentivarlos para que lo puedan lograr tan pronto como sea posible. Si tienen alguna duda con algún ejercicio, coméntenme, mándenme el mensaje. Y recordemos, a veces tenemos la respuesta correcta, pero le agregamos un espacio de más y eso nos lo da como mala, ¿verdad? Así que verifiquemos. Teacher, dígame. Disculpe que te interrumpa. Ah, este día finalicé el tema del todo, lo que están pidiendo que se complete. Sí. Pero a la hora de darle siguiente o enviar no me lo permitía. Eso me decía una persona de administración, como que así es, y que ya ustedes ven las notas. Sí, aparecen, correcto. A pesar que no le parece, no le da como el envío, pero sí aparece. Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Okay. Bueno. Ok, chicos, entonces muchas gracias por haberse conectado y nos vemos el día de mañana. Ok, bye bye. Bueno, bye. See you tomorrow. Bye bye, everyone. Bye bye.